Damos la bienvenida al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, a los ministros y ministras que esta noche nos acompañan y a otras autoridades. También saludamos al embajador de Francia, Denis Gailat, y damos un saludo muy especial a la familia de Mesa Gisbert. A todos ustedes sean bienvenidos. Queremos saludar también al Consejo de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Tengan todos ustedes buenas noches. A nombre de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, agradecemos especialmente al Museo Nacional de Arte por abrirnos las puertas para desarrollar esta importante actividad. Para hoy hemos preparado la presentación de una de las obras más importantes de Teresa Gisbert, Iconografía y mitos indígenas en el arte, que ha sido reeditada por la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Pero también esta noche la familia de Mesa Gisbert realizará una importante donación de bienes culturales de José de Mesa y Teresa Gisbert. Para comenzar, invitamos a Sergio Prudencio, presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, quien nos brindará unas palabras. Ya han empezado para que empiecen a grabar en la fiesta todo el acto a partir del punto 3. He llamado a la sala de la Señor vicepresidente, solicito su autorización para convocar a un minuto de silencio en memoria de los caídos el 14 de febrero de 1879 en Antofagasta. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, uno, dos, tres, ya, ya. Señor Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Señores Carlos, Isabel, Guiomar de Mesa Gisbert. Señor Eduardo Paz, director de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Señora Rosana Barragán, historiadora y académica. Señores miembros del Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, señor embajador de la República de Francia en Bolivia, Denis Gailat, autoridades nacionales, autoridades y personal de repositorios de la Fundación Cultural, distinguida concurrencia. Me es especialmente grato darles la más cordial bienvenida a este magnífico recinto del Museo Nacional de Arte para celebrar un acto de doble naturaleza y propósito al que nos congregan la vida y la obra de doña Teresa Gisbert y su esposo don José de Mesa. En relación a la donación de las colecciones Gisbert de Mesa, la herencia es un proceso de transmisión intergeneracional de valores, bienes o principios que es posible solo si concurren a él dos voluntades explícitas y soberanas: la de quien entrega y la de quien recibe. La herencia es la expresión de acuerdos y no necesariamente de relaciones naturales, sobreentendidas o involuntarias. Hace algunos meses, los descendientes de los esposos Teresa Gisbert y José de Mesa decidieron acatar la voluntad de sus padres de legar sus bienes culturales, bibliográficos y documentales a la Fundación Cultural del Banco Central. Esta institución
no dudó en constituirse en contraparte receptora de esta donación, reconociendo el valor de esos acervos y cerrando de esa manera un singular ciclo hereditario. La acción de entregar entraña nobleza y generosidad. La acción de recibir implica reconocimiento y responsabilidad. Es noble y generoso que doña Teresa y don José hubieran dado el mandato de ceder la importante acumulación de su trabajo a una institución del Estado, que es la expresión de la sociedad en su conjunto. Se entiende este gesto en el marco de la reciprocidad de ellos con los pueblos que supieron revelarles sus saberes y arcanos. La Fundación Cultural, por su parte, honra la obra de vida de una pareja que en la lógica complementaria del Chachahuarmi andino intentó esforzadamente descifrar los signos y los misterios de las identidades de Bolivia, abriendo un caudal de claves para su comprensión, debate y profundización. Sea por continuidad o contraposición, la investigación cultural en nuestro país tendrá como referencia inexcusable la obra de Gisbert y de Mesa. Y es en ese entendido que la Fundación Cultural asume la misión de resguardar su legado físico y espiritual y el compromiso de brindarlo a las generaciones en acceso irrestricto. Cuando una herencia se consuma, se constituye en patrimonio. Patrimonio es el objeto de la herencia. Implica identificación y compromiso de dos orillas generacionales, como lo habíamos dicho, alrededor de un mismo factor de sucesión. Sin ello, podría existir ese factor, pero su cualidad patrimonial solo se define en las complejidades del proceso hereditario. Por eso, los libros, las fotografías, los documentos, las pinturas, las cerámicas y los objetos de esta donación conforman desde hoy un patrimonio. En tal condición, sabremos tenerlo. Y agradecemos a las hijas y los hijos de tan ilustres personalidades el haber cumplido diligentemente la determinación de sus ancestros. Han pasado a custodia del Museo Nacional de Arte 261 bienes museográficos entre pinturas, esculturas, grabados, textiles, cerámicas y objetos. Y a custodia del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, 8.678 bienes bibliográficos o documentales y aproximadamente 15.000 fotografías y negativos de relevancia histórica testimonial. En ambas dependencias de la Fundación se implementó el correspondiente proceso técnico de inventariado y corre el de catalogación para su posterior inserción al beneficio público. A la memoria de Teresa Gisbert y José de Mesa, en aceptación de los desafíos implantados en su obra, en valoración de su apostolado docente y admiración por su inquieto e inquietante paso por el mundo, la Fundación Cultural del Banco Central recibe, en este día 14 del mes de febrero de 2019, la donación de las colecciones Gisbert Mesa para su conservación y difusión en los repositorios que el Estado Plurinacional de Bolivia provee para la trascendencia cultural de los pueblos que lo integran. Muchas gracias.
testigos, yo te digo. Agradecemos las palabras de Sergio Prudencio. Continuando con el programa, invitamos al señor Carlos Diego de Mesa Gisbert para realizar la donación de los bienes culturales de la colección de José de Mesa y Teresa Gisbert a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Don Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado, don Sergio Prudencio, director de la Fundación del Banco Central de Bolivia, don Eduardo Paz, director de la Biblioteca Boliviana del Bicentenario, doña Rosana Barragán, que hará la presentación del libro de mi madre, señor embajador de Francia, señores ministros de Estado, querida familia, señor alcalde de la ciudad de La Paz, su señora esposa, queridas amigas, queridos amigos. Gracias, buenas noches. Exactamente, nos encontramos en el Museo Nacional de Arte, en la sede de gobierno, donde esta jornada se está llevando a cabo la presentación del libro Iconografía y mitos indígenas en el arte por parte de Teresa Gisbert y la entrega de donación de bienes culturales de José de Mesa y Teresa Gisbert a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Escuchamos ahora al expresidente Carlos de Mesa. Isabel, Teresa Guiomar, sus nietos y sus bisnietos, que para nosotros esta es una celebración de la vida, una celebración de dos vidas que entregaron todo su talento, todo su compromiso, todo lo que fueron y lo que son hoy a través de su obra a Bolivia. Esta celebración tiene que ver además con el cumplimiento de un legado y de un compromiso. El 15 de junio de 2001, y esto no tiene que ver con mi memoria en particular, sino con el documento que firmamos mis padres y nosotros, sus hijos, ellos nos establecieron un mandato muy claro. Voy a leer brevísimamente un fragmento de esa carta que firmamos todos, mi papá, mi mamá y los cuatro hermanos. Ratificar, dice la carta, nuestra decisión de donar al Estado boliviano los bienes culturales adquiridos en el curso de nuestra vida. Donación que hacemos conjuntamente con nuestros hijos Carlos, Andrés, Isabel y Teresa Guiomar. Creemos que esta donación tiene un valor artístico e intelectual que puede ser beneficioso a la comunidad nacional. Este fragmento expresa una conciencia, expresa la naturaleza de lo que ellos entendían por un compromiso. No solamente su tarea intelectual, que creemos ha marcado un referente inescapable en un tema básico, que es el conocimiento del arte boliviano y su interpretación, sino que ellos querían dejar un testimonio material, porque hay algo que uno tiene que tomar en consideración cuando se hace referencia a quienes viven intensamente en la reflexión, en la investigación y la creación: el valor de los objetos. Los objetos como una huella, los objetos como una parte, casi diría, inseparable de la vida. Pero no el objeto pensado en su valor material. Muchas de las personas y periodistas, sobre todo, que nos han preguntado a mis hermanos y a mí en cuánto estimamos el valor monetario de la donación, nuestra respuesta ha sido: ni siquiera hemos intentado hacer un cálculo, porque si lo hubiéramos intentado hacer, contaminábamos lo esencial, le quitábamos el sentido a esto que estoy mencionando. El objeto no en tanto una transacción comercial,
sino el objeto en tanto algo que te ha acompañado, que tiene sentido, que es parte de tu vida, que toma algo de tu personalidad y tú algo de su personalidad, porque los objetos tienen una particular vida, son esa huella, esa serie de miguitas de pan que uno va dejando en el camino de la vida. Y probablemente, si nosotros nos hubiéramos quedado con ese patrimonio y lo hubiéramos dividido entre los cuatro hermanos y después en nuestros hijos, hubiéramos hecho desaparecer la magia, la significación de lo que representó esa tarea. La magia y la significación de lo que fue trabajar, aprender, construir a partir del objeto. El libro, obviamente, el libro como un material fundamental de conocimiento, de investigación, de enriquecer tu propia visión o contrastarla en relación a lo que tú estás haciendo y pensando. Pero también el objeto de arte en sí mismo, los cuadros que rodearon a mis padres a lo largo de su vida y que estaban acompañándonos también a nosotros en su escritorio, en su dormitorio, en el lugar de estar, en el comedor, era parte de nuestra vida. Si pensábamos en arte, pensábamos en cultura, estábamos mirándola, estábamos viviéndola, estábamos respirándola. Y eso creo que es lo más valioso. ¿Qué sentido tenía el separar su memoria de esos objetos? Por lo tanto, la lógica de José de Mesa y Teresa Gisbert fue: queremos, como hemos hecho a lo largo de nuestra vida, que estos objetos que son nuestra huella queden en el patrimonio nacional. Y uno de los referentes importantes que creo que es significativo para quienes personalidades tan significativas también como lo son, tengan a la hora de la donación o a la hora de la construcción de un escenario de qué hacer con un patrimonio. Mi madre y mi padre tenían una idea muy clara: hay que fortalecer los repositorios del Estado. Hay que incorporarlos a aquellos que han ido construyendo una memoria que es tan importante. El caso del Archivo Nacional, el caso de este museo que tiene un valor sentimental para mi familia y fue fundamental para la de mis padres, y el caso de otros repositorios nacionales que se enriquecen en vez de fragmentarse en diferentes espacios que pueden ser muy valiosos, pero que quizás no tienen la fuerza que tiene el repositorio del museo o del Archivo Nacional. Permítanme destacar que nosotros consideramos, no fue algo que hubiéramos escrito conjuntamente con mi padre y con mi madre, que la Fundación del Banco Central de Bolivia era sin duda el lugar idóneo para hacer esa donación. Conversamos con su director, Sergio Prudencio, establecimos algunos parámetros comunes y respetamos la lógica que creo que ha sido adecuada del destino de ese material. Creo que esto es muy importante, saber que ese material que hemos donado va a ser tratado con afecto, con el afecto de los investigadores que lo tienen y, sobre todo, con la seguridad de que se protegerá de manera indefinida. Mi hermana Teresa Guiomar y yo hemos tenido oportunidad en los últimos días de estar en Sucre, en la capital de la República. Hemos visitado el Archivo Nacional y a pocas semanas de haber entregado esos libros están magníficamente colocados en los anaqueles adecuados, en el orden correspondiente, trabajándose ya en el registro individual de cada uno de esos objetos, lo que demuestra y prueba que se están haciendo bien las cosas. Y esto es algo que uno debe destacar, independientemente de la posición personal que uno tenga en un momento circunstancial. Nos congratulamos, Isabel, Andrés, Teresa Guiomar, de haber entregado esos bienes a la Fundación del Banco Central de Bolivia. Y no voy a hacer mayores consideraciones, pero no puedo menos que destacar que el trabajo que representa el esfuerzo y la iniciativa de la creación de la Biblioteca Boliviana del Bicentenario tiene un nivel de categoría internacional. No solamente por la edición que ustedes disfrutan ahora y que nosotros disfrutamos, si hay algo que yo lamento profundamente es que mi madre no pueda ver esta quinta edición, muy, pero muy superior a las cuatro ediciones anteriores desde el punto de vista de su forma editorial, del objeto de arte como tal que es el libro, que ha respetado, por supuesto, línea a línea, letra a letra, lo que mi madre escribió.
Creo que el esfuerzo de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia es otro ejemplo de una iniciativa colectiva expresada en la Vicepresidencia del Estado que debe destacarse. Y hago una última reflexión, vinculada a los objetos, vinculada a la construcción de ese patrimonio que hemos donado, orgullosos de poder cumplir el mandato de mis padres, de nuestros padres. Recordar el trabajo del día a día del registro físico material desde el Cusco hacia el sur por el altiplano boliviano y los valles y finalmente también algo en el oriente boliviano. Mis hermanos, mis hermanas no nos acompañaban porque eran muy chiquititas o Teresa Guiomar no había nacido todavía, pero Andrés y yo acompañábamos a mis padres en ese raíd por iglesias midiendo el plano de la iglesia, haciendo un levantamiento casi topográfico para hacer el dibujo adecuado, bajando los cuadros, bajando las esculturas para fotografiarlas al aire libre y para poder tener ese registro al que hace referencia el director de la Fundación, de miles y miles de fotografías que una vez tomadas se convertían en un material que había que revelar, que lo hacían primero mi tío Cecilio Abela, después mi padre José de Mesa, horas de horas en la cámara oscura revelando ese material. ¿Qué puedo decirles de este edificio del Museo Nacional de Arte? La restauración, como ustedes saben, es un trabajo que llevaron a cabo José de Mesa y Teresa Gisbert en la parte del diseño de la recuperación del edificio en términos arquitectónicos y en términos de su construcción y concepción. Yo recuerdo haber acompañado a mi padre a discutir con el constructor de entonces, estamos hablando de los primeros años 60, yo tendría 11, 12 años, y subirse a los andamios y discutir si esa piedra estaba bien ubicada, establecer cómo se iba a manejar el tema de la fachada exterior que está en la bajada del museo, no la fachada que está sobre la comercio, establecer esa vivencia intensa y, por si fuera poco, la posibilidad de ver a mi madre como directora del Museo Nacional de Arte, que de algún modo cerraba ese circuito completo del trabajo de ambos en la restauración, una de las iniciativas de tarea, digamos, científica de restauración más importantes que se hicieron al comienzo de los años 60 del siglo pasado, y el hecho de que mi madre fuera directora del museo en 1976 hasta 1980. Creo que culminamos esta celebración, la celebración de dos vidas que vivieron juntos 60 años, cumplieron 60 años de matrimonio, 61 en concreto, y que la mayor parte de esa vida en común fue la vinculación de la construcción de una familia con la construcción de una mirada sobre nuestro pasado. Primero, una mirada que era el registro descriptivo de una historia, después su interpretación. Mencionaré que en el caso de Teresa Gisbert es evidente, iconografía y mitos indígenas en el arte es una prueba del trabajo conceptual y teórico, pero quiero recordar en la tarea conjunta de José de Mesa y Teresa Gisbert, Arquitectura Andina, que se publica en 1985 después de una edición en 1966 preliminar, que es toda la conceptualización de la idea del arte mestizo, que en el caso de José de Mesa y Teresa Gisbert tiene una evolución en el trabajo de mi madre en esta mirada no de mezcla estrictamente, no de fusión, no de unos que se meten en otros y dejan de ser lo que eran, sino en unas capas superpuestas que sobreviven y que están permanentemente dinámicas. Y creo que ese legado, no voy a hacer más referencias a ello porque no me corresponde ahora. No puedo menos que agradecerles a ustedes que nos acompañan ahora. Agradecerles porque sé que muchos de ustedes han vivido como amigos, como alumnos, como discípulos de José de Mesa y Teresa Gisbert. Agradecer esta celebración, vuelvo y termino, cuando comenzaba el acto antes de que se iniciara formalmente, escuchábamos la voz de mi madre inconfundible, y por supuesto que me generó una profunda emoción recordar las conversaciones tan extraordinarias que tenía con ella
el tono de su voz, ese tono inconfundible, ese tono cálido que he recibido no solamente en el ámbito intelectual, sino como hijo pequeño, cuando uno tiene 8 o 10 años y siente el calor y la proximidad de la madre. En su voz la recuerdo más cuando tenía una fiebre y mi madre se acercaba y me daba un beso y me consolaba, que cuando hablábamos de temas intelectuales. Esta celebración de la vida es también un testimonio que quiero subrayar para terminar. Aquí lo que estamos haciendo es el reconocimiento de una sociedad a dos personas, José de Mesa y Teresa Gisbert, y su contribución a la cultura y su contribución al patrimonio en todo el sentido de la palabra de nuestra nación, de nuestro Estado. Y aquí estamos todos juntos, el Estado y nosotros, más allá de cualquier consideración política. Y este es un elemento que yo quiero destacar. Quiero destacar el hecho de que somos capaces de compartir este momento, porque este es un momento de celebración de la vida, de celebración de un país que puede sentirse orgulloso de sus hijos, en este caso José de Mesa y Teresa Gisbert. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor Carlos. Muy bien, ahí teníamos las palabras entonces del expresidente Carlos Mesa, quien resaltaba el lugar donde se va a hacer la entrega de la donación. Hablamos de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, resaltando esta vida entrega a la investigación por parte de los padres Teresa Gisbert y José de Mesa. Presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, señor Sergio Prudencio, profesora Susana Barragán, al señor Carlos Diego Mesa, a los consejeros de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y a todos los miembros de la familia Mesa Gisbert que nos acompañan, al alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, al embajador de Francia, Denis Gaillard, al ministro de Comunicación, Manuel Canelas. Amigas, amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. En el Centro de Investigaciones Sociales nos llena de aliento la publicación de Iconografía y mitos indígenas en el arte de Teresa Gisbert en la colección de la Biblioteca del Bicentenario. Creemos que la fecha es propicia. En tan solo algunos días, conmemoraremos el primer aniversario del sensible fallecimiento de la señora Teresa Gisbert. Sirva pues esta ocasión para la conmemoración de su vida y de su obra. Igualmente estamos a casi 40 años de la publicación original de Iconografía y mitos indígenas, que fue en 1980. Estos actos de conmemoración tienen una función ritual que es de profundo valor. Son estos actos de conmemoración los que definen la forma en que se van a relacionar las generaciones pasadas, contemporáneas y las futuras. El hecho de que tenga lugar de manera pública, de que haya una invitación amplia, masiva, define los modos en que nos relacionamos con nuestra herencia. Porque si bien para toda nuestra experiencia la transmisión del conocimiento, así como la transmisión de los bienes, es una cosa que la vivimos, estas no se dan sino dentro de marcos sociales específicos y que están determinados por una historicidad. Define los modos en que recuperamos los caminos que ya han sido transitados por quienes nos antecedieron y la forma en que vamos a recuperar esos caminos y vamos a delinear nuevos horizontes para seguir caminando. Es esta labor de recuperación la que sintetiza los esfuerzos de la Biblioteca del Bicentenario. Muchos autores, autoras, antes de nosotros,
se han hecho preguntas sustantivas y se han lanzado resueltamente a buscar respuestas. Han encontrado el material de sus respuestas en documentos apolillados, en fieros pincelazos, en las muescas inscritas, en las columnas. Del mismo modo que han encontrado estos indicios en las palabras y en las vidas de los trabajadores, de los artistas, de aquellas personas que han protagonizado levantamientos, conjuras, viajes, que han protagonizado consensos y rapiñas, amistades y enemistades, que han sido protagonistas del poder y de la resistencia. Estos autores, estas autoras, nos han dejado mucho. Han abierto brecha para avanzar y nos han dejado las respuestas que su tiempo les permitió. A partir de condiciones históricas y materiales en las que pudieron desarrollar su actividad. Pero nos han dejado sus palabras no para que sean letra muerta, no para que sean doctrina, sino para que dialoguemos con ellas, para que las discutamos, para que ensayemos nuevas preguntas y para que fortalezcamos las respuestas que nos damos para entendernos como sociedad. Esta conmemoración de nuestra herencia rica y diversa es el propósito central de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, que es una visión del vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, y que en el Centro de Investigaciones Sociales recuperamos y procuramos darle fuerza y vitalidad. Reconocemos entonces los aportes de mucha gente que nos ha antecedido, darle todo el respeto y toda la vitalidad a esas respuestas, pero también para plantearnos nuevos horizontes, nuevas preguntas y ensayar nuevas respuestas. Esta es nuestra Biblioteca del Bicentenario. 200 libros que fueron seleccionados por más de 30 personalidades de las humanidades, las letras, las ciencias sociales, la literatura, etc. Una colección que se nutre de aportes descollantes de nuestra herencia. Este volumen en particular, Iconografía y mitos indígenas en el arte de Teresa Gisbert, ha supuesto un trabajo intenso en varios aspectos. Uno que quiero destacar tiene que ver con el tratamiento de las imágenes. Este volumen, que ustedes podrán disfrutar, ha tenido un trabajo para que la imagen esté bien calibrada, para que sea fidedigna a la fuente. Y en esto ha habido un trabajo intenso del equipo de edición de la Biblioteca del Bicentenario, que tiene en Víctor Orduna, su editor general, y a quien quiero agradecer en esta velada. Pero también ha habido muchas otras solidaridades que nos han acompañado para que este texto llegue con esta calidad hoy día. Colaboraron Isabel y Carlos Mesa, María Ángela Vela, Marcos Flores, Eugenio Chávez. Y quiero destacar el estudio introductorio con el que nos ha honrado la profesora Teresa Buiz Casañ. Hubiéramos querido que la profesora Buiz Casañ, que vive en Francia, nos acompañe hoy, pero distintas razones le han impedido encontrarse con nosotros. Sin embargo, quiero invitar al señor embajador de Francia, Denis Gaillard, para que nos honre leyendo las palabras de Teresa Buiz Casañ, que nos ha enviado en una carta para esta ocasión. Embajador, por favor. Excelentísimo señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Álvaro García Linera. Excelentísimo señor expresidente de la República, señor Carlos Mesa Gisbert. Señoras y señores representantes de la familia de José y de Mesa y Teresa Gisbert, incluso los más jóvenes. Señor director de la Fundación Banco Central de Bolivia, señor Sergio Prudencio.
señor director del Museo Nacional de Artes, señor director general del Centro de Investigaciones Sociales, profesora Rosana Barragán, señor alcalde de La Paz, madame, estimadas y estimados amigos, es un honor para mí estar presente esta noche en tan prestigioso acta de presentación de la obra de la profesora Teresa Gisbert. Esta obra, publicada por el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia de la República, en el marco del prestigioso y bellísimo proyecto de la Biblioteca del Bicentenario, constituye un valioso apoyo a las ciencias sociales en Bolivia y rinde un especial homenaje a una de las más grandes figuras intelectuales de Bolivia. En mi calidad de embajador de Francia, quiero asociarme a este homenaje y recordar muy brevemente, antes de proceder a la lectura de la carta de Thérèse Buisson-Cassagne, la relación que ha mantenido Teresa Gisbert con Francia. Ha sido un honor para mi país abrirle las puertas de dos de nuestras más prestigiosas universidades parisinas, las Escuelas de Altos Estudios en Ciencias Sociales y el Instituto de Altos Estudios de América Latina. También tuvimos el privilegio de acoger en la Capilla de la Sorbona la primera gran exposición de arte de Bolivia en el extranjero, El Retorno de Los Ángeles, cuyos curadores fueron Teresa Gisbert y su esposo José de Mesa, exposición inaugurada en 1996 por Jacques Chirac, presidente de la República de Francia de la época. Las relaciones que Teresa Gisbert tejió con Francia y con los historiadores franceses han sido ejemplares y de mutuo respeto. Etnohistoriadores como Thierry Seigne, Nathan Bechtel y Thérèse Buisson-Cassagne, que se dedicaron al estudio de la historia de Bolivia, compartieron con ella el interés científico y una estrecha amistad. Thérèse Buisson-Cassagne, quien escribió la introducción de la presente edición de Iconografía y mitos indígenas en el arte, formó parte de aquel grupo de investigadores que llegaron jóvenes a Bolivia y que Teresa Gisbert acogió con gran generosidad. Thérèse Buisson-Cassagne no pudo estar presente hoy, sin embargo, quiso hacerse partícipe del presente evento y nos mandó un breve texto que voy a leer ahora. Estimados amigos bolivianos, siento mucho no poder estar en La Paz hoy en la presentación de la obra Teresa Gisbert, Iconografía y mitos indígenas en el arte. En este día, más que en ningún otro, por la amistad con Teresa, la afinidad de algunas de nuestras investigaciones y los lazos que me unen a Bolivia, mi corazón y mi mente están con ustedes. Antes que nada, quisiera expresar mi gratitud a los hijos de Teresa y al CIS por haberme dado la oportunidad de participar en la edición prestigiosa de este magnífico libro. Con este libro de gran difusión, la obra pionera de Teresa Gisbert se dará a conocer a un mayor número de lectores, incorporándose definitivamente al patrimonio inmaterial de Bolivia como la gran obra que es. Este lugar destacado, Teresa se lo ganó con su trabajo, su sabiduría y su audacia. La obra que se presenta hoy no es simplemente un libro de historia colonial, tampoco uno de historia del arte. Es muchísimo más que eso. Su autora pensó que las sociedades andinas colonizadas siempre aceptaron mejor las imágenes y los símbolos que conllevan las ideas de los teólogos. De ahí que propuso concebir a las primeras como el nexo entre las religiones autóctonas y los cultos católicos. Pero, además, al demostrar que los mitos producidos por las sociedades prehispánicas eran susceptibles de pensar las creencias del colonizador y de reinterpretarlas, Teresa Gisbert dio un giro totalmente inédito en la historiografía de los años 80, que estudiaba exclusivamente los mitos en el contexto de las sociedades que los habían producido. Este acto modernísimo de desobediencia epistémica dio los bellos e insospechados frutos que todos conocemos como son los dioses peces del Titicaca convertidos en sirenas, la Virgen Serra de Potosí, los ángeles equiparados a los fenómenos atmosféricos, la reconversión de las trinidades prehispánicas. Estas hibridaciones características de los procesos de sincretismo fueron leídas a menudo de dos maneras, o bien como una estrategia contracultural por parte de los andinos, o bien, como lo propuso el historiador francés Serge Grudzinski, 10 años después que Teresa, como una colonización del imaginario autóctono que desemboca en un proceso de vaciamiento de su universo y una inevitable occidentalización.
Además, los ejemplos expuestos en el libro invitan a una reflexión caso por caso, que va más allá del tradicional enfoque incluyente de apropiación, resistencia o negociación. La obra de Teresa Gisbert nos invita a pensar que la recomposición de significados que se articuló entre representaciones católicas y mitos andinos fue bidireccional y compleja. Si un proceso de sincretismo existe, este no se reduce a la suma o a la superposición de elementos, sino que debe realizar un verdadero trabajo de mediación entre elementos de las dos culturas, intentando sobrepasar las contradicciones existentes entre ellas. Este proceso, cuando se da, no contempla la totalidad de los elementos de los dos sistemas culturales presentes, y conviene considerar entonces que el trabajo del sincretismo es siempre incompleto. De allí que, paralelamente a la Virgen Cerro y a la propagación de su figura a algunos montes, subsistió un importante culto a los Malku, a pesar de la amenaza que éste representaba por las estrategias de evangelización. En efecto, el corte colonial no consiguió introducir una discontinuidad total de las categorías que regían la tradición, incluso cuando préstamos occidentales fueron introducidos, a veces sin mediación, al servicio de finalidades tradicionales. Decir que estos préstamos o las supervivencias no fueron sincretizados no significa que hayan quedado incambiados, puesto que se inscribieron en un contexto que había cambiado profundamente. La gran cultura de Bolivia es de las pocas que ofrecen la posibilidad de rezar en una misma vida, incluso en un mismo día, separado o conjuntamente, a la Virgen Cerro, al Cerro y a la Virgen. Esta gran riqueza, de la que Teresa Gisbert nos desveló la parte más onírica a la vez que más compleja, no deja de interrogarnos. Pienso, por mi parte, que se reconoce una gran obra en esta capacidad de plantear problemas al lector, y el libro de Teresa Gisbert es, sin duda, una de estas. Con esta edición, a partir de hoy, se ampliarán y diversificarán sus lectores y se multiplicarán las preguntas, porque un libro es tanto del que lo escribe como de quienes lo leen. Gracias, Teresa, por haberlo escrito. Thérèse Buisquesagne, directora emérita en el CNRS, París. Gracias. Agradecemos las palabras del embajador de Francia. Antes de continuar con el programa, les hacemos recuerdo que pueden adquirir esta publicación y otras de la Biblioteca del Bicentenario en el stand que se encuentra en el patio del Museo Nacional de Arte. Ahora invitamos a Rosana Barragán, quien es licenciada en Historia por la Universidad de la Sorbona, en París. En 1979 obtuvo la maestría por la misma universidad y en 2003 obtuvo el doctorado en Historia Social. Ha sido docente de la Universidad Mayor de San Andrés en las carreras de Historia, Sociología y Antropología y docente en la Flaxo. Fue directora del Archivo Histórico de La Paz. Entre sus trabajos de investigación se encuentran numerosos artículos y libros referenciales para la formación en investigación. La recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, señor vicepresidente Álvaro García Linera, señor Sergio Prudencio, presidente de la Fundación Cultural del Banco Central, señor Carlos Mesa y toda la familia Mesa Gisbert, señor embajador de Francia, amigos, autoridades y todos ustedes presentes. Me siento realmente muy honrada de estar aquí. Así es, Ivonne. Buenas noches. En este momento se realiza el comentario sobre el libro Iconografía y mitos indígenas en el arte de Teresa Gisbert a cargo de la historiadora Rosana Barragán. Escuchamos. Tan habitado por Teresa Gisbert. Esta hermosa edición es sin duda una de las joyas de la Biblioteca del Bicentenario. Ustedes han escuchado las palabras que nos ha enviado Teresa Buisquesagne,
y tendrán también el privilegio de leer la introducción de ella en el libro, que les proporciona un recorrido por su carrera y sitúa sus aportes en diálogo con los referentes de la historiografía francesa. Aquí yo quisiera entonces dirigirme sobre todo a las personas que no necesariamente conocen su obra y que deben preguntarse, ¿por qué es tan famosa Teresa Gisbert? ¿Y por qué este libro es tan excepcional? La respuesta no es fácil cuando estamos precisamente frente a una mujer pionera en un espacio tan masculino como la de los arquitectos en 1950, pero una pionera también en sus perspectivas y contribuciones a la historia del arte y a la historiografía. Para situar mejor entonces su trabajo, poniendo de relieve la particularidad y originalidad que tuvo, les propongo viajar en el tiempo para revivir el ambiente en que vivió antes de publicar este libro. Vayamos entonces a España, donde la pareja Mesa fue a continuar su formación. Allá se encontraron con reconocidos estudiosos como los españoles Diego Angulo, Enrique Marco Dorta, que con el argentino Mariano José Buciasso escribieron antes de 1950 varios volúmenes sobre la historia del arte hispanoamericano. Fue allá también que se vincularon al americano Harold Wetty, un gran especialista de las pinturas renacentistas y que escribió también sobre la arquitectura en Bolivia en 1951. Teresa Gisbert recordaría décadas después que fue él quien le preguntó sobre la historia. Recordaría mucho más tarde que los más condescendientes mía o no del barroco americano frente al barroco europeo. ¿Qué pasaba en las ciencias sociales y la historia que tenían de hecho muy poco diálogo con el arte y con la historia del arte? América Latina estaba atravesada entre los 50 y los 70 por las teorías de la dependencia, que rechazaban la idea de la existencia de sociedades duales y para quienes era el desarrollo que había engendrado el subdesarrollo. Paralelamente, se discutían los modos de producción en América Latina, publicándose un libro bajo ese título con contribuciones de personajes muy famosos posteriormente como Ernest Laclau, Carlos Sempa Tazadurian, Juan Carlos Garavaglia, entre otros,
y un año más tarde se publicaría el libro de Valdemar Espinosa Soriano, Los modos de producción en el imperio de los incas. Lo increíble, por extraño que pueda parecer, es que las preguntas que tenían los señores que discutían los modos de producción estaban ligadas a las preguntas de los señores estudiosos del arte. Ambos buscaban definir las sociedades que se desarrollaron en América a partir de 1500. Unos se preguntaban sobre la autonomía o no que había tenido el arte, los otros sobre cómo caracterizar la economía colonial y si habían existido y por qué regímenes esclavistas, feudales y capitalistas. Ambos estaban acechados, en todo caso, por el modelo y prototipo europeo y cuán cerca o no se estaba de él. Pero paralelamente emergieron otras corrientes como las de la etnohistoria, entendida entonces como la historia de los pueblos, de las etnias sin escritura y sus identidades culturales, y por ello mismo muy ligada a la antropología. Sus análisis permitían escapar de los debates interminables de los modos de producción y se centraban más bien en las perspectivas locales. Manuel Portilla, en México, publicó un libro de fuentes bajo el título La visión de los vencidos, que sería retomado justamente por Nathan Bachtel en su libro clásico de 1971. John Murrah publicó en 1975 Formaciones económicas y políticas del mundo andino y pocos años después La organización económica del Estado Inca. El corazón y grueso de su trabajo se concentró, sin embargo, en la importancia del maíz, de los tubérculos, del mundo andino, del control vertical, de los rebaños y los tejidos, de la prestación rotativa campesina. Acá, una nueva ola de sociólogos, historiadores y antropólogos publicarían en la revista Avances de 1977 estudios sobre el control vertical, donde estaría su precursor Ramiro Condarco Morales, trabajo sobre la tributación colonial, sobre la temprana inserción mercantil de la población indígena, pero también sobre las haciendas, los latifundios y la oligarquía. Ese era parte del ambiente cuando el libro Iconografía fue publicado en 1980. Teresa Gisbert, en su obra, no le dedicó, sin embargo, ni mucho tiempo ni muchas páginas a caracterizar el tipo de arte estudiado. Sabia decisión. Escribió lo mínimo necesario y la cito. La sociedad virreinal fue una sociedad heterogénea, pero integrada. Se situaba, además, claramente en la posición no hispanista que abogaba por los caminos propios que había tenido el arte en América. A lo que sí le otorgó todo su esfuerzo y le dio todo el espacio que merecía, es al desarrollo del eje central de sus aportes y que se encuentra en la afirmación en el prólogo. Los valores indígenas fueron modificando los aportes europeos hasta convertirlos en algo muy diferente de lo que originalmente era. Es esto que despliega en las cinco partes de su libro. En la primera, por ejemplo, analiza la sobrevivencia de los mitos bajo las formas occidentales, como el caso de Tunupa y Zabaya. Me ha resultado particularmente interesante contarles lo que Teresa Gisbert señaló en una entrevista, me parece. Ella dijo que cuando estaban esperando que les mostraran el retrato del Tata Zabaya, ansiosamente, por supuesto, imaginándose cómo podía ser este Tata, este Malco, tuvieron una gran sorpresa. Los Mesa se encontraron con la imagen del santo San Martín de Tours en su caballo blanco. Y así, toda una investigación se abría. En la segunda parte del libro se analiza cómo se fue modificando la iconografía cristiana,
la conversión de uno de los reyes magos en Inca, por ejemplo, o los ángeles arcabuceros en astros. A partir de la tercera y hasta la quinta parte, el libro tiene que ver con las élites indígenas. Lo que me llamó mucho más la atención esta vez que releí el libro. Sabemos del rol bisagra que los caciques tuvieron y tal vez sea necesario volver al tema. En todo caso, en el libro de Teresa nos encontramos con los caciques de sangre, como se decía, pagando cuadros religiosos y financiando enormes iglesias como las de Jesús de Machaca. Figuran también retratos de las dinastías incas, de los descendientes incas, emparentados incluso con las más grandes familias de los jesuitas, como San Ignacio de Loyola. Y allí están igualmente los escudos de familia, señales de estatus, de reivindicación y de memoria. Es pues un libro rico y denso, que fue resultado de una larga carrera y de algo que frecuentemente se invisibiliza. Me refiero a la rutina cotidiana y a la continuidad de décadas de investigación. Se puede afirmar que lo edificado por miles de manos trabajadoras en diversas partes de este territorio a lo largo de varios siglos y que tenían el peligro de desaparecer, fue reconstruido una segunda vez en gran parte por Teresa Gisbert, porque ella visitó junto con José de Mesa, identificó, describió, analizó cada una de las iglesias meticulosamente, cada uno de sus cuadros, cada uno de los diferentes sitios. La acumulación sistemática de conocimientos anclados en la tierra que habitaba, pero vinculada al mundo, le permitió volar. Voló reuniendo de manera bastante pionera las miradas y perspectivas de la historia del arte y del amplio campo visual, junto con la antropología, la historia y la etnohistoria. Su combinación de aproximaciones, que hoy nos parece absolutamente natural, era bastante única por entonces y constituye sin duda uno de sus más sólidos pilares. Sus perspectivas le permitieron ir más allá de la preocupación del trauma de la conquista y del mundo que irremediablemente se perdía, que estaban preocupaciones que estaban tan presentes, por ejemplo, en Bastel y en Murra. Ella encontraba en los llamados vencidos que no habían sido completamente sometidos, pero tampoco aparecían peleando en las rebeliones que Silvia Rivera y otros historiadores analizaban. Gisbert mostraba algo aparentemente menos fulgurante, pero tal vez más extraordinario, que las huellas andinas más cotidianas, las del trabajo, podían encontrarse en el propio corazón y espacios de la conquista y la colonización, como en las iglesias. El análisis y sistematización de esas huellas, de esos objetos materiales, estaba enriquecida con lecturas e interpretaciones de crónicas, de misales, de mitos, de inventarios de iglesias, que le permitían acercarse a esas expresiones culturales de manera totalmente creativa. Ponía en práctica el recurso a diversas y complejas fuentes que historiadores y otros cientistas sociales aconsejaban. En este sentido, resulta muy pertinente las palabras que hago mías de otro académico a quien admiro profundamente, Carlos Sempat Azadurian, quien escribió: qué formidable deslumbramiento fue el mío al descubrir un modo tan original como preciso y sugerente de pensar por intermedio de fuentes europeas, pero también de otras fuentes, nuestra historia pre-europea y post-europea. Podemos afirmar ahora que ella estuvo a la vanguardia de las problemáticas de la historia del arte, de la historia social y de la sociología. Mencionemos tres de estas problemáticas: el debate sobre la cultura popular y si era posible su diferenciación con las culturas de la élite, el rol de la agencia, de los sujetos
y finalmente la importancia de la cultura visual. En relación al primer tema, es decir, la diferenciación entre cultura letrada o de élite versus cultura popular, Teresa Gisbert demostró la huella de los subalternos antes de que el término subalterno, que viene de la historiografía de la India y que está emparentada a la historia desde abajo, hacia esa perspectiva de hacer historia desde abajo, vinculada a los historiadores marxistas, fuese común, pero esto mucho después de los 80. El libro de Teresa Gisbert abordó en los hechos y en el arte la problemática planteada por el famoso microhistoriador Carlo Ginzburg, que estuvo además aquí en La Paz el año pasado, en la UPA, que escribió sobre la concepción del cosmos que tenía un campesino italiano en 1550. Ese campesino molinero, Menocchio, había declarado: yo he dicho, yo pienso y creo, todo era un caos, es decir, tierra, aire, agua y fuego juntos, y poco a poco se formó una masa, como se hace el queso con la leche, y en él se forman gusanos, y estos fueron los ángeles y la Santísima Majestad, y también estaba Dios, creado también, y fue hecho Señor con cuatro capitanes: Luzbel, Miguel, Gabriel y Rafael. Lo que hizo Ginzburg fue reconstituir el mundo de influencias orales y lecturas de Menocchio, de este campesino italiano, preguntándose sobre las relaciones entre la cultura de la clase subalterna y la de las clases dominantes, viendo cómo finalmente había circularidad y creatividad. Es lo que hizo también Teresa Gisbert, mostrándonos la interacción entre las culturas de la élite y las culturas subalternas, con aproximaciones y conclusiones que se hicieron también antes de la llamada nueva historia cultural que se consolidó recién en la década de los 90. Fue realmente una pionera. En cuanto al segundo tema, el de la agencia, que la historiografía y ciencias sociales enarbolan como parte de la discusión entre agencia y estructura, podemos decir que Teresa Gisbert tuvo también ese rol vanguardista. Ella analizó de diversas maneras los valores y la creatividad indígena que se introdujeron en el arte de origen europeo hasta transformarlo completamente. Finalmente, en cuanto al tercer tema, el de la cultura visual, que hoy es un término de moda, de en boga, dos historiadoras del arte, Dana Leibson y Bárbara Mundi, en un hermoso proyecto y sitio web que se llama Vistas, plantean como premisas de su trabajo hoy la articulación entre la historia del arte y las perspectivas históricas y antropológicas, así como el reconocimiento de que la América colonial era culturalmente transnacional. A estas alturas, podemos reconocer que estas perspectivas contemporáneas estuvieron ya en el trabajo y los aportes de Teresa Gisbert. Por todo ello, la obra y el libro Iconografía debe situarse al mismo nivel e importancia de otras obras maestras. Piensen ustedes en las que cada uno tiene. Yo he pensado justamente en la del historiador italiano Carl Ginzburg, al que me he referido, pero puedo pensar también en muchos otros. Debemos situarla también como una de las académicas más importantes de nuestro país en el siglo XX. Ella, como sus trabajos, tienen la virtud de su enraizamiento, por un lado, y la de su trascendencia a problemáticas amplias, por otro lado. Valorar su trabajo, como aquí lo hemos hecho, no significa que todo está hecho. Hay nuevas preguntas y aproximaciones junto con las nuevas generaciones. Hoy por hoy, por ejemplo, recientemente Dennis Arnold escribió que es de alguna manera el fin de la representación y hay un cierto tránsito de la iconografía a la historia técnica de los objetos, a tal punto que la BBC
cuenta la historia del mundo en su portal a través de ellos. Por otra parte, muchas de las imágenes pueden ser analizadas como parte de procesos complejos de religiosidad que van más allá del rótulo del sincretismo y la metáfora de dos conjuntos o culturas que sobreviven eternamente, casi sin tocarse, y que tanto imbuye la forma en cómo analizamos nuestra sociedad. Finalmente, no menos importante es reflexionar, como Caroline Dean y Dana Leibson lo hacen, sobre la constante construcción y homogeneización discursiva entre un nosotros, un ellos y unas mezclas que implican cuestiones finalmente de pureza y de autenticidad que conllevan visiones genéticas y raciales, lo que significa negar el transcurso del tiempo y por tanto la propia dinámica histórica. Queda ciertamente mucho que hacer y sería un gran error mirar al libro de Teresa Gisbert del año 1980 con las aproximaciones y las preguntas que tenemos hoy, casi 40 años después. Ella fue definitivamente una pionera en su tiempo y nos ha dejado uno de los libros clásicos más hermosos. Y muchas de sus preguntas están vigentes. Para terminar, quisiera ojalear, como los tarijeños, para que Susana de la Fundación se sienta identificada también. Ojalá esta noche nos deje con el convencimiento de la importancia de crear estructuras permanentes, estables y sostenidas de investigación, como tiene la Argentina, Chile o Brasil, y que permitan a más gente escribir libros como los de Teresa Gisbert. Ojalá que esta noche sea también el inicio de serias y detenidas investigaciones sobre la trayectoria de Teresa Gisbert, sobre sus obras, en base precisamente a su archivo y a la biblioteca, porque creo que constituiría nuestro mejor homenaje para atesorarla y resguardarla, cultivando su memoria y su relevancia, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Gracias. Agradecemos las palabras de Rosana Barraga. Ahora invitamos al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Muy buenas noches a todos. Un saludo muy respetuoso al expresidente de la República de Bolivia, Carlos Mesa, a nuestro ministro de Comunicación, al presidente de la Fundación del Banco Central, al director del CIS, a Rosana, a la familia Mesa que nos acompaña, al alcalde de la ciudad de La Paz. Ivón, son las palabras del vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera. Escuchamos entonces. Iconografía y mitos indígenas en el arte es un texto que en verdad es portador de dos textos, de dos narrativas. El primero, marcado por las rigurosas y eruditas explicaciones de la autora al describir y comparar las pinturas y los grabados coloniales y de inicios de república, pero también están las imágenes de los cuadros que en sí mismo son un texto paralelo y complementario, pero diferenciado de la propia escritura. Las investigaciones de Teresa buscan comprender qué es lo que sucede cuando se encuentran dos mundos, dos universos simbólicos absolutamente distintos, pero que necesitan comunicarse y comunicar lo que está sucediendo. En otras palabras, es el hecho colonial. A través de la iconografía, de las pinturas y los grabados de los protagonistas. Al respecto, quiero resaltar
tres elementos. La autora, Teresa Gisbert, no se va con ambigüedades en torno a la cualidad del encuentro entre el mundo español y el mundo indígena. Se trata de un encuentro jerarquizado, fundado en relaciones de dominación, reflejadas también como relaciones de dominación simbólica. Las categorías que utiliza, como sustitución de dioses, transculturalización, sobreposición, resaltan esta cualidad sobrepuesta de los universos simbólicos español e indígena. Pero también la elección de los temas religiosos, la ubicación espacial de españoles e indios, el mando absoluto del dios católico, el orden de las jerarquías, los estilos pictóricos y los lugares de exhibición traducen en la gramática del lenguaje visual el nuevo orden del mundo impuesto. Incluso la presencia de una vigorosa estética andina a partir del siglo XVII, en su subalternidad reafirma estas relaciones de dominación y de jerarquización. Y es que, si bien lo que puede suceder cuando un pueblo, ¿qué es lo que puede suceder cuando un pueblo portador de un lenguaje y una gramática simbólica absolutamente distinta invade a otro pueblo? Una opción es el exterminio. Y entonces la gramática del hecho colonial será la gramática del vencedor en su formato de consagración y eliminación del otro pueblo. En cierta medida, el cine de western de los Estados Unidos en los años 50, 60 y 70, o las historietas argentinas sobre la campaña del desierto, reflejan esta forma de narrar los hechos. En este caso, la riqueza es la tierra y el vacío social, no la fuerza del trabajo del vencido. Pero cuando la dominación es la tierra, la riqueza poseída, pero fundamentalmente la fuerza de trabajo capturada, el lenguaje, el mundo simbólico, los esquemas lógicos, los esquemas procedimentales, los esquemas instrumentales y los esquemas morales tienen que reproducir la relación de fuerzas, tienen que reproducir una nueva relación de fuerzas de dominación. Es cuando, dice Teresa, los medios visuales son empleados para legalizar la dominación peninsular. Surge entonces un tercer universo simbólico, intersección del universo indígena y el universo español, con jerarquías, mandos y dominaciones simbólicas y prácticas. Lo notable de la investigación de Teresa, centrada en el espacio del arte, de la pintura, de las representaciones visuales de la nueva realidad social, es que no cae en la fácil tentación de la denuncia del dominio plano y negacionista del indígena por parte del arte español en la colonia, ni tampoco expresa de la retórica fácil de una fusión dialógica, negociada y horizontal de ambos mundos. Nos dice Teresa, dentro de la estructura virreinal había una nación india que pugnaba por mantener su identidad. El capítulo dedicado a las prohibiciones españoles de retratar a la dinastía inca pasada las grandes sublevaciones de 1780 y 82 nos revela la dureza del arte y la pintura también como un campo de batalla capaces de producir sensaciones visuales de insurrección. Frente a estas lecturas maniqueas, Teresa tiene la virtud de mostrarnos la dominación simbólica no sólo como una maquinaria pétrea, sino como un flujo, una relación de múltiples rutas, contrarrutas e improvisaciones. Yo ahora solamente quiero destacar cuatro de estas formas complejas que se presentan a lo largo de la obra de Teresa Gisbert. La primera, la destrucción de la religiosidad y la simbología de los vencidos. Esta no es una parte a la que Teresa dedica mucho tiempo en su obra. Hay suficientes investigaciones al respecto,
que van desde la destrucción de los antiguos templos, la extirpación de idolatrías, etc. La segunda, la que ella califica como la imposición de los dioses. Y es que la lógica católica es unitaria. En ellos están, y en su panteón están, la Santísima Trinidad, los santos, los ángeles, la Virgen. Y esta tiene que sobreponerse por todos los medios al complejo panteón indígena de muchos dioses que presentan cualidades muchas veces contradictorias entre sí mismas. La tercera, la sustitución de dioses, o lo que ella llama la transculturalización. No basta extirpar en nombre un nombre, una representación, y colocar otra para que esta representación tenga el poder, es decir, la eficacia simbólica. Tiene que haber una nueva interpretación. La narrativa moral y lógica en la persona a ser convencida, la catequización es parte de ello, y su resultado será, en corto tiempo, superficial, pues la huella de los dioses autóctonos está sedimentada a lo largo de los siglos en el lenguaje, en el imaginario y en los saberes del cuerpo. Entonces, ha de resultar más fácil renombrar o montar las cosas, como modo didáctico inevitable y más rápido para hacer entender las jerarquías y las funciones prácticas del nuevo mundo religioso. Así, la sustitución de la Pachamama por la Virgen, de Illapa por Santiago, del Sol por Dios, de Tunupa por el Santo Tomás o San Bartolomé, las tentaciones de la sexualidad por las sirenas, la isla de Copacabana, piedra azul vistosa, con rostro humano y cuerpo de pez, por la Virgen de Copacabana, el trueno, el rayo, la lluvia, el granizo, por los ángeles. Pero esta forma de sustituir los dioses habrá de traer también sus contrapartes. La superposición de culturas. Al utilizar la representación de los dioses nativos para explicar el nuevo panteón religioso católico, se restablece a los dioses prehispánicos que adquieren vitalidad transfigurada o renombrada, pero preservando su estructura lógica, incluso hasta nuestros días. Ejemplo de ello, las sirenas, los ángeles, la Virgen también, etc. Un cuarto eje de estudio es el ensamble iconográfico. Uso la palabra ensamble, que también lo utiliza Teresa. Es el esfuerzo por crear una narrativa del poder colonial, imperial, que establece una línea temporal de continuidad entre la realeza inca y la española. En las fotografías bellamente presentadas en esta edición, a partir de 1724 hasta 1830, 1840, se puede ver este esfuerzo de lo que podríamos calificar de manera un poco aventurada o forzada de un nacionalismo continental, que luego será retomado por los caudillos en la búsqueda de una monarquía regional y después por la propia narrativa nacionalista, que establece una continuidad entre los reyes incas y los libertadores, luego los reyes incas y los presidentes de la república. Por último, está lo que podríamos llamar una utopía del mestizaje equilibrado. La representación del casamiento del hijo del hermano de San Ignacio de Loyola con la nieta de Manco Inca, Beatriz Ñusta, que al leerlo me hizo recuerdo inmediatamente el conjunto de textos que recientemente ha publicado Isabel Combes
de un conjunto de manuscritos encontrados en Italia, cuando se supone que el que hizo los textos de la Nueva Crónica y Buen Gobierno, Varela, reconstruye la idea de una diarquía indígena y española, justamente ambos jesuíticos. Es quizás en esta vertiente jesuítica que va desde este casamiento hasta este esfuerzo por construir una diarquía en la zona amazónica, donde se pueden encontrar las primeras pistas de este intento de un mestizaje equilibrado que articule en igualdad de condiciones la vertiente indígena con la vertiente española. En fin, el texto de Teresa nos deja un conjunto de reflexiones, de pistas para seguir estudiando el hecho colonial y la construcción de los imaginarios contemporáneos. Yo quiero valorar a estas alturas el carácter precursor que tiene este texto, porque es un texto que utilizó la imagen, luego ya más popularizada en los textos sociológicos de los años 2000 para adelante, pero también otro tipo de fuentes no muy comunes, como los cánticos, como los portones y el conjunto de figuras de este periodo colonial, a través de los cuales Teresa intenta reconstruir la forma compleja, fluida, muchas veces contradictoria, en que se va dando y se va construyendo el hecho colonial. Me siento muy contento de que el trabajo de Teresa sea el primero de esta hermosa nueva edición, podríamos decir, o formato que tiene la Biblioteca del Bicentenario. Es bellísimo, definitivamente, es una obra de arte el texto impreso como ha salido ahora. Y es el inicio, es el primer volumen de un conjunto de textos que van a tener este formato. El segundo que vamos a presentar va a ser el de gastronomía, y el tercero va a ser el de pinturas en el siglo XX, ¿no es cierto? Que marcan un segundo formato de la Biblioteca del Bicentenario, que está a la altura de la calidad, del cuidado de la edición, de cualquier edición del mundo, en su mejor formato. Yo quiero felicitar al CIS, a la Biblioteca del Bicentenario. Por supuesto, agradecer la presencia del expresidente Carlos Mesa, de la familia que ha tenido la generosidad de donar el laboratorio de Teresa, el laboratorio donde salieron estos y otros libros para el uso de todos los investigadores, y que ha sido muy bien recibida por la Fundación del Banco Central. De mi parte, simplemente decirles que tenemos en este hermoso libro una interpretación muy novedosa, compleja, pero muy novedosa, muy audaz, de entender las distintas formas en las que se dieron las relaciones entre dos culturas, entre dos civilizaciones que se encontraron hace más de 500 años y cuya huella hasta el día de hoy permanece. Muchísimas gracias. Tenemos las palabras del vicepresidente del Estado Plurinacional en la presentación de la iconografía y mitos indígenas en el arte, que fue una obra realizada por Teresa Gisbert. La misma será parte de la colección de las 200 obras fundamentales de Bolivia, escogidas por un grupo de académicos y escritores, reeditada por la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia a cargo de la Vicepresidencia del Estado. Esta ha sido la presentación del libro y entrega de donación de bienes culturales de José de Mesa y Teresa Gisbert a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Desde el Museo Nacional de Artes retornamos hasta estudios contigo, Ivonne. Buenas noches.